Bienvenidos a Vivi Knows Best, una semana más, y vamos hoy con un tema que yo creo que es importante que lo tratemos, y es el tema de la incertidumbre. ¿Cómo sobrellevar mejor la incertidumbre? Pero antes de eso, os quiero agradecer la gran acogida que me estáis dando con todos estos vídeos, y estáis ahí constantemente, y eso es que me alegra el alma, y por esa misma razón tengo cada semana ganas de volver una y otra vez. Así que bueno, pues diciéndoos esto, simplemente quería deciros 9 consejos para sobrellevar mejor la incertidumbre. Estamos viviendo en tiempos de bastante ¿Cómo decirlo? ¿No? Que nunca sabemos lo que nos va a pasar de un día a otro, y qué cosas pasan, y no sabemos muy bien cómo reaccionar, ¿no? Entonces, en realidad, es importante que tengamos en cuenta que la incertidumbre ha llegado para quedarse. Entonces, si nos resistimos a ella, en realidad lo que vamos a hacer es pasarlo bastante mal. Y como en realidad lo que se trata es de pasarlo lo mejor posible, pues entonces, oye, aceptemos que las cosas son así y ya está. Entonces, primer consejo es: acepta que no todo depende de ti. Hemos vivido una época donde en realidad, y yo la primera, pensábamos que lo podíamos controlar absolutamente todo, teníamos unas vidas muy planificadas y todo era estructurado. Esto es una cosa del siglo XX, ¿vale? Porque en este siglo XXI las cosas no funcionan así. Nos hemos dado cuenta de que muchas veces planificamos absolutamente todo y no funciona así. Pero eso no es malo. Lo que tenemos que hacer es realmente ser flexibles, adaptarnos a los cambios, porque el cambio es constante. Y esos cambios, aunque por supuesto nos dan miedo, porque el ser humano tiene esa tendencia a agarrarse a lo que ya conoce y desde luego no le gustan nada las sorpresitas, pues bueno, pues tenemos que hacer este tipo de cambios y simplemente aceptarlos. Es importante que también, dentro de esto de la incertidumbre, nos enfrentemos al miedo a enfermar. Esto viene a colación de lo que estamos viviendo como sociedad y como COVID. Yo he estado casi 2 meses viajando por España, y una de las cosas que me ha llamado la atención es, pues, personas que realmente tienen mucho miedo. Yo entiendo que muchas de ellas habrán pasado circunstancias muy difíciles y que realmente quizás han perdido personas en su vida que significaban mucho, y desde luego lo siento. Yo también he perdido personas, y también hemos tenido situaciones en nuestra familia muy difíciles, que no vienen al caso, pero el caso es que soy consciente de lo que estoy diciendo. Sin embargo, ese miedo a enfermar no nos ayuda, porque en realidad lo que estamos haciendo es bloquearnos en ese miedo. Así que bueno, estoy segura de que tendremos que convivir con muchas circunstancias como esta, como el COVID, pero también como otras, y que existen muchas distintas circunstancias por las que a veces como humanidad pasamos. En este caso las hemos pasado todos al mismo tiempo, pero también dentro de cada familia hay veces que hay situaciones que pasamos, y debemos de realmente enfrentar ese miedo a enfermar, porque en realidad es un miedo que nos bloquea y es súper peligroso. Cuando llegue la situación ya lidiaremos con ella, pero de momento no vayamos adelantándonos a los acontecimientos y teniendo miedo de algo que quizás en este momento en nosotros mismos no existe. Aprovechemos este tiempo, el tercer consejo, realmente en descubrir versiones distintas de nosotros mismos. El yo que éramos ya no es el mismo, y en este caso yo, durante estas circunstancias y durante este tiempo, he tenido la oportunidad de también ver versiones de mí misma que ya no me funcionaban y que he tenido que adaptarme a ese nuevo yo. En ocasiones ese nuevo yo, como era tan nuevo, pues no lo conocía y decía, bueno, pero qué narices te pasa a ti hoy, ¿vale? Pero ese nuevo yo es una transformación que todos debemos de pasar, y en realidad es bueno ese yo, porque te muestra otra versión de ti que seguramente te va a ayudar a ser la mejor versión de ti mismo al final. También atrévete a imaginar lo que tú quieres en tu vida.
Para construir una nueva realidad, hace falta haberla imaginado. El hecho de que no podamos controlarlo todo y que todo no dependa de nosotros no significa que no puedas imaginar y que no puedas crear, ¿ok? Esto es importante tenerlo en cuenta, porque la vida nos pasa tal y como pasa, o nosotros realmente podemos tener algo que decir frente a lo que nos pasa, o si tenemos, digamos, un margen de maniobra. Claro que tenemos un margen de maniobra. Y lo que eso no cambia es que si yo imagino lo mejor me va a suceder. Y si yo imagino lo peor, también lo peor me va a suceder. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando viene el tema de la incertidumbre, que es un tema que es una constante en nuestras vidas en este momento, es tratar de imaginar lo mejor. Creo que para sobrellevar la incertidumbre, el estar imaginando que nos van a pasar cosas maravillosas, los sitios donde nos gustaría ir y visitar, el tipo de trabajo que nos gustaría hacer, es muy importante. Cuando uno imagina algo, entonces está transformando ya su realidad. Y si no, mientras lo estás viviendo, al menos lo estás disfrutando mientras lo estás imaginando. Entonces, date ese permiso para realmente imaginar la vida que siempre has querido vivir y utiliza este momento de esa manera para crear nueva realidad. Y piensa que aunque la realidad sea cambiante y estemos viviendo en un momento en el que no sabemos qué viene después, este momento puede ser muy divertido, porque lo que viene después seguro que es lo mejor que lo que había. Eso es cuando imaginas eso, por supuesto. No te ancles en el pasado. ¿Por qué? Porque ahora estamos todos pensando que el pasado era mejor. Y esto es bastante limitante, ¿no? Porque pensamos que lo que había antes era mucho mejor. Pero ¿por qué no miramos hacia adelante? Y mucho mejor, ¿por qué no miramos al presente? Y eso nos ayuda mucho la meditación. Y de hecho he hablado bastante del tema de la meditación. Y por supuesto vamos a meditar juntos durante esta temporada de Vivinos Best. Vamos a meditar varias veces de forma conjunta. Pero sí que es importante que dejemos los lastres esos del pasado y que el pasado era siempre mejor. Esto envejece, y si no quieres envejecer y si no te gustan las arrugas, deja de anclarte en el pasado. Ya simplemente por vanidad. A mí no me funciona. Así que bueno, es importante que tengamos claro que todo es cambio y que el cambio es siempre positivo y que no podemos siempre poner la mirada hacia el pasado, sino que realmente tenemos que sentir lo que estamos sintiendo, vivirlo ahora para construir un mejor futuro, porque el futuro lo estamos construyendo hoy. Esa es la mejor manera de realmente enfrentarnos a la incertidumbre. También mantén la capacidad de reír. Siempre lo digo, ríete del mundo. Sí, está claro que algunas de las incertidumbres que están pasando no son nada divertidas. Pero yo quiero que te rías de tu cotidianidad, de lo que te pasa habitualmente, que a veces dices, bueno, pero ¿cómo me puede pasar esto a mí? Bueno, pues ríete, sé cómico, aprovecha la ocasión para realmente quitarle importancia a las cosas, porque lo que es real es que todos tenemos un momento de caducidad, ¿verdad? O sea, un plazo de caducidad, y ese plazo sí o sí un día vendrá. ¿Por qué no reírse lo máximo, el de lo máximo del tiempo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues si dedicas un momento de tu vida a reírte, y sobre todo reírte de ti, estoy súper, súper segura. Mira, ya es que hablo de reírme y ya me dan ganas de reírme. La verdad es que es así, porque enseguida que pienso en risa, me viene a la cabeza cosas divertidas y entonces ya me río. Así que haz este ejercicio que es buenísimo y ríete, ríete un poquito, porque esto relaja la tensión, y que aunque sabemos que muchas de las cosas que estamos viendo ahora no son fáciles, pues sí, es verdad que no son fáciles, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Quizá lo mejor es darle una mirada lo más positiva posible, y que en realidad, si tú tienes salud, si estás viendo este vídeo y no estás enfermo, pues la verdad es que ya tienes una razón bastante importante para reírte. Y si no, simplemente piensa en esto como un ejercicio para destensar, y piensa en la vanidad de las cosas, que también está muy bien. También apuesta por lo que te gusta. O sea, este sería el séptimo consejo. Ya que no sabemos qué va a pasar mañana, apuesta realmente por algo que te gusta.
Durante este tiempo que no sabemos muy bien qué hacer con él, que quizás las cosas no acaban de definirse y que no tenemos decisiones del todo tomadas, mi invitación realmente es a que hagas por lo menos algo que realmente te gusta. Si siempre te gustó bailar, pintar, hacer algo, hazlo. Este es el momento. Deja de procrastinar y decir que bueno, ya vendrá el momento. No, el momento es ahora. Y desde luego busca hacer algo que te gusta. Si estás sin trabajo, si estás sin hacer nada en este momento, pues que mira, las circunstancias pueden ser muy difíciles en este momento, pues yo te invitaría a que desde luego apuestes por intentarlo por ahí, por algo que realmente te gusta y que no te dejes llevar por el miedo y la mera razón de que ahora mismo no tienes nada donde agarrarte. Porque en realidad te puede sorprender la vida. He estado hablando con personas que han decidido tomar ese camino y les ha ido muy bien. ¿Por qué no puedes ser tú uno de ellos? Inténtalo, que no pasa nada. Es importante ser valiente y transitar el vacío. Ese túnel de no saber es un túnel muy largo. Créeme que lo sé, es un túnel largo. Pero si eres valiente y haces así, dices, yo voy a por todas. Y pasas ese túnel, que es un túnel de vacío. Vacío porque no hay nada y no sabes nada. En realidad, cuando transitas ese túnel, detrás de ese túnel hay luz y hay regalos esperándote. Hay un gran tesoro escondido detrás de ese túnel del vacío. Pero lo tienes que transitar. Lo tienes que transitar aún con miedo. Sí, hablaremos del miedo, que es un gran amigo, ¿vale? Pero en este caso es importante que entendamos que la valentía, el coraje, es extremadamente importante para esos momentos donde no sabemos nada y que son momentos vacíos, donde no tienes dónde agarrarte y estás realmente en un universo donde no ves el final de las cosas, ¿vale? Y una cosa, ¿por qué no conectas con tu ser esencial? Este es un buen momento para tener una mejor relación contigo mismo. Cuando nosotros estamos en un momento de incertidumbre, en realidad es un gran momento para chequear quién soy yo, para reconectar con mi ser, con mi verdadero ser. Y para eso tengo que hacer un viaje largo. Y un viaje que no está falto de obstáculos, es el viaje al interior. Ese viaje que muchos hemos tenido mucho miedo de hacer, pero cuando te embarcas en ese viaje, en realidad te aseguro que lo único que hay es un montón de alegrías. Alegrías que te irá dando. También sorpresas, ¿no? Sorpresas que te gustarán más o menos, pero en ese viaje interior yo pienso que encuentras exactamente todas las herramientas que tú necesitas para entender que la claridad vendrá y que aunque sea momentánea, por lo menos la podrás disfrutar. Así que eso es todo por esta semanita. Te veo la próxima. Muchísimas gracias por tu atención. No me quiero olvidar de decirte lo mucho que significas para mí y que te quiero. Gracias por todos esos comentarios tan bonitos que ponéis. Me encanta que pongáis feedback y que me digáis de qué otros temas queréis que os hable. En realidad esta temporada no es muy larga, pero intentaremos cubrir lo máximo posible y si no, bueno, pues la siguiente, ¿vale? Dejemos que nos guíe la vida, que esto siempre es bueno, porque una de las cosas que trae la incertidumbre es el saber soltar, el saber navegar y saltar las olas tal y como vengan. Así que nada, feliz semana, chao, chao.